No se ve el videojuego. A ver. Hola, por cierto. No se ve el juego. Ahora. Hola. He estado haciendo cositas. ¿Qué cositas? Bueno. Sí. Todo subido. Del estilo peleón. Del ágil parecido. Está todo a medio subir todavía. Y el bestia se me va a desbloquear ahora. Porque he estado trabajando en el negocio. Y ya está. A puntito para que el rey del mediático me dé por el culo. Me ha dicho que tengo que ir aquí. Así que yo voy. La parte oscura ya la he hecho. También me he farmeado a Mr. Shakedown varias veces. Y ahora Kiryu va en bicicleta. Va volando el puto Kiryu ahora mismo. Es que no queda nada ya. ¿Qué hay que hacer con Kiryu? En cuanto acabe con esto. Farmearme los dineros que me quedan y chutar todos los estilos. Vale. Al turrón. Cabrón. Aparta, hombre. Este no sirve aquí. Qué pesos con los agarres, tío, qué asco. Cago en Dios. Nada, oye, que no. De manera. ¡Oh, qué asco! ¡Qué puto cáncer me estáis dando! ¡Dejad que me mueva, tío! Nada, de manera, tío. Manera, tío. Me estunloquean constante. Qué asco.
Quita, hostia, me cago en Dios. Qué puto cáncer, de verdad. No me dejan moverme. Esto no es divertido, es un coñazo. Ah, guay. Sí. Nada, hombre. Me agarra uno y no me puedo mover. Yes. Deja de agarrarme, puto pesado de... Me agarré primero, claro. Quita el puto medio, puto pesado. Joder. Qué puto cáncer, tío. ¿Cómo? Cancerígeno este pavo, tío. ¿Cómo? Cubriéndome. Me pegas. Vale. Mira, macho. ¿Puedes? ¿Parar? Puta basura. Coño, voy a tomar por el culo, bro. Tiger de los basura. Quita. Quita. Ah, bueno, vale. ¡Tuita! Payaso. Te he dejado el hígado blandito, tonto el culo. Qué asco, tío. Okay.
Es su propio jefe. Pues venga. No está roto el Tiger Drop, apenas. Por el culo, qué pesados todos con los agarres, los putos stuns de mierda, joder. Hala, ya tengo al rey mediático. Let's fucking go. Y he bloqueado todo el estilo bestia, cojonudo. Papá, mira esto. Ok, pues después de esto ya está. Se acabó el negocio de Kiryu. ¡Bunsines! Vaya por Dios. Muy tocado de vida, no quiero problemas. No, que tengo un... Esta mierda, venga, cofoyen. Wanna be come famous? No, la verdad. Pa 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 pa. Control C, control V, pum. Ahora vas y tuitea, ahora no tuiteas, tonto del culo. Wannabe come famous, no gracias.
No, quiero estar en la mierda. No, Kiryu-san. Corre al restaurante de Takoyaki. Corre. Hello there. No, quieto, parado. Tengo que pedir toda la carta si quiero curarme entero. Ole, Oscar Acole. Va por zumitos. Tenía esos porque era lo más óptimo para bajarse a Mr. Shakedown. Potes que te den calor para hacer hitaxios todo el rato y de vida base para curarte lo máximo posible. Pero en la historia, la que te cura y te da calor a la vez es la mejor. Punto. Qué pena que no esté el de Mr. Libido de Sotenbori, la bebida. Él está también en Royal para adentro. Venga, let's fucking go. Ya a la oficina, a ver qué coño pasa. No recuerdo si el rey de las finanzas tenía un área. Creo que no. Que era como el boss final y ya. Ibas a poder, le partías la cara y ya está. Me quiere sonar. Me quiere sonar. Oh, no está. Mamá, mis Brostons. Vale. Ya mira, mis socios como pilotan, ¿eh? No está, ahí está, mírale. A ver, tú. Estoy listo. La parte, señora. A ver, tú, cabeza de polla. Puto Yamanoi, se ha vendido.
una mesa muy grande y muchas sillas. I mean, tengo esto bastante encarado. No te levantes. Nos ponemos así, desde luego, que no puedo hacer nada. ¡Bonk! ¡Venga! ¡Bonk en el hígado! Y voy a dejar el hígado blandito, blandito. Va a parecer plastilina. Pero bueno. Para. Pero no dejes de apuntarle. ¿Ah? Eres una actriz de la hostia. La pistola. En pie. Ay, mierda, cagué. No quería hacer eso, pero vale. Lo que os dije, el Tiger Drop es una barbaridad. Bonk.
Es una barbaridad. Luego sin querer, tío, que hace el combo de las patadas. ¡Bonk! ¡Qué estupidez! ¡Bonk! Te he dejado el hígado finísimo. ¡Ojo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ojo! El origen. En fin, muchas cosas. Muy bonito mensaje sobre el capitalismo. Cairo, a casa, venga. Estilo de lucha desbloqueado. Desbloqueado el legendario estilo de pelea Dragón de Dojima. Pulse Y en el menú de pausa para cambiar al estilo de Dragón de Dojima. El moveset final de Kazuma Kiryu. ¡Mirales! ¡Mis socios! Outstanding. Ya estaría. Ahora, si pulso Y, activa el Dragón de Dojima. ¡Tada! Un poco pocho tener que hacer el menú, pero bueno. Y ahora tenemos aquí abajo el Dragón de Dojima. Oh, yes. Dojima no Ryu. El vestido down de Dojima es el estilo que Kiryu tiene por defecto en todos los juegos. El concepto de los estilos de combate es único de este juego, del Kiwami 1 y de un spin-off que se llama Judgment. En el resto de juegos, Kiryu utiliza este moveset, no otro, este.
Es una barbaridad. Es un poco pocho, porque es un copy-paste del moveset que tenía Kirin en otros juegos. Lo único pocho que tiene, porque lo que es por daños y por habilidades es la puta hostia. Anyway, habilidades de la Ojima. No sé cómo llegar a la parte bloqueada. Creo que es con el rompelímites de los CPs. No tengo ni idea. Pero oye, es una... De pasiva esta, este estilo hace que todos los demás sean más fuertes. Es una barbaridad. Creo que voy a pillar todo. Y digo todo. Y digo todo. Y... avanzamos con la historia, la verdad. Porque ya le estoy entrando en el cross en el que, para mí, me tiene sentido que Kiro diga: es momento de mostrar mi verdadera fuerza. Y saca el down de Dojima. Me hace ilusión. ¿Voy con el estilo puesto? Sí. Quiero probar qué tal va. De hecho, voy a probar contra un par de tontitos y a ver qué tal funca. El tema musical es un clásico de la saga. Es un clásico de Kirio. Y mola un cacho. Después de cada Y tienes un segundo finisher. Es brutal. Y coño, el tema musical es una barbaridad. Por supuesto, Majima también tiene el suyo. Es un estilo que mezcla lo mejor de los tres estilos de pelea de Kiryu: la velocidad y ligereza del Rush, la contundencia del Beast y el ya aún más equilibrado que el de Fighter. Está bien equilibrado. Voy a pelear aquí, es un poco... Sí, vamos a pelear aquí. Un billón. ¿Lo tengo todo equipado? Sí. Ya lo tengo aquí a la vista. Vamos a equiparnos.
Yo. Yo con que le rompo la defensa a este pavo ya. Estás viendo. Es una estupidez. Este modo. Y como es. Y como también es una parte del Rush, cuanta más velocidad, cuanto más hit tengas, más rápido pegas. Hostias. ¿No ha ido volando? Cosa rara. Qué mal, tío. Pausa justo cuando me está pegando de golpe. ¿Espera? Tendría que ver si puedo defenderme de su ultramodo. De su ultramode. ¡Ah, el clásico! Esto lo spamé a Yunki Wami. Esta quita acción. ¡Los sopapos! ¿Veis el exploit, no? Se defiende, le vuelvo a pegar. Porque el Moe Dragón tiene dos ataques fuertes en vez de uno. Ahí está. Marrón, no me puede tirar, no me tumba tú. No me tira. No me puede tumbar tú. Vale. Lo único bueno es que si quiero cambiar de estilo tengo que ir a pausa, darle griega y ya estoy. Con otra cosa, pero es un coñazo. Vale, no puedo defenderme todavía. Tengo una hit action por estar medio alejado de alguien. No le puedo romper la defensa.
Quiero probar una cosa. No puedo coger ese bate, me cago en la hostia. Qué pesado con las cargas, tío, que aquí es muy jodido maniobrar. Es muy difícil maniobrar aquí si empieza a cargar todo el rato, tío. La cámara se vuelve loca. Pero bueno, no ha estado mal. Lo de siempre, sigue siendo imbloqueable en el hipermode por algún motivo. Eso es una puta agonía. Pero no me puede tumbar cuando estoy en esto, en modo dragón. No sé por qué, pero no puede. Voy a comer potis. Aquí con cosas de calor se la había reventado. Nada mal. Voy a estar esta parte del juego solamente con el modo dragón. Solamente con el modo dragón. Porque está roto. En el último capítulo voy a ir variando. Quiero aprovechar al máximo todo lo que tiene Kiryu. Quiero aprovechar máximo todo lo que tiene Kiryu. Todo. Por eso quiero todas las habilidades. Está durmiendo en el parque. Putadas en el puto parque. Pero bueno. No tiene un... Sí, tiene un vídeo en el medio, pero está... Vale. ¡Despierta! ¡Oye, basura! A buenas horas. ¡Chane de hacer! Le he dejado tío un momento. Quería hacer esto. Cagué. Dase para otro lado. Dase al lado que no era.
Y ya está. Si bloqueas esa, la primera, y le da por hacer los tres golpes, es insta muerte. Y no hay más. ¿Yo qué le hago? Es literalmente insta muerte, no hay más. Es que para hiper mode no me sirve el modo dragón. Loco, es una jodienda. Siendo que es un modo que tienes que farmear para tenerlo, pero bueno. Yo que sabré, no he hecho un videojuego en mi vida. Tampoco que quiero que me regales el juego, pero te lo tronco. Cosas como esa de bloquear los golpes a Mr. Shakedown, pues sería un puto detalle, la verdad. Yo que sé, que te rompa la guardia el último. No todos, tío. Es una estupidez. Pues nada, ni permodela de siempre. A chisearle con el modo, con el brawler. Ya está por culo. No hay otra. A chisearle contra la pared con el brawler. Ya está por culo. Qué asco. ¿Estoy durmiendo? Puede que sí que esté durmiendo. No lo tengo muy claro, la verdad. Ah, lo pienso. Ahí está. Pues vale, ahora voy. Después de esta. Dos billonacos, tú. Que se van a convertir en cuatro en cuanto entren en mis bolsillos. Lastimosamente, con Majima, su modo contra este señor no vale un carajo. Venga. Ese ataque en cara sí que es útil en Kiryu, porque te vuelve a poner en el suelo, no tienes que levantar, eso es una ventaja táctica. No. Relaja los hombros, bro. Relaja los hombros, bro.
Vaya hostia, suelto, tú. Le dejo tonto, tú, de descollejas. Qué estupidez. Va a estar ahí todo el rato, tío, de verdad. Que no lo veo con la lluvia de dinero, coño. Cagaste. ¿Cómo se nota los bufos del modo de dragón? Lo que mete, tú, esta mierda ahora. Lo que mete esta mierda de modo ahora, tú. Qué barbaridad. Quiero ver el bestia. Tiene que ser la risa. Le dejo gilipollas de tres collejas. Qué estupidez. ¿200.000? Venga, pum. Dinero, dinero. Sí, señor. La estonqueada. Muy bien. Habrá que ver el rompelímites, como de dónde lo saco. Todo cuesta 1 billón. Todo. Joder. Tú, vieja. Pero vamos, que hace que te mees en todo. Me gusta. Se aprueba. A la oficina. A por mis ricos stonks. Que me da la primera recaudación, siempre es la más floja. A partir de la segunda se puede empezar a notar los dineros. Y en la cuarta ya es el de piporre. Es donde más profit hay. De lejos. La cuarta recaudación del negocio es donde más profit ganas. Es acojonante. A menos con la confi que tengo yo. Con la configuración que tengo yo. De tener a los que... De tener a dos de tier 4 en las dos mejores áreas del juego. Que es lo más óptimo, diría yo. Es que mira que despipote. 63 millones la primera, 500 millones la última. Es una barbaridad. Y encima con la economía baja, o sea. Es una gilipollez. Gigantosauresca. Bastante user es el remediático, la verdad. Lo que tardan los de la mierda esta de edificios, qué asco. Pues bien. 1 billoncejo por aquí. Ole. Los caracoles. Ay, Dios mío. Facilito, mi gente. Antes de acabar el juego, quiero que tanto Kiryu como Majima tengan todas las habilidades. ¡Todas! Hablando de todas, deberían ir al... ¿Qué queréis? ¡Hostia, vosotros! Venga. ¡Hostia!
Tengo que probar, tengo el Tiger. Voy a dejar solo un pavo. A ver si le puedo hacer el Tiger Drop. Joder. ¿Me dejáis levantarme? Bueno, pues no, no me dejan levantarme. Buah, tú eres tonto. Venga, pilla carrerilla, Kiryu. Estoy contigo. ¡Sí lo tiene! Sí que tiene Tiger Drop, sí. Sí que hay Tiger Drop. El Tiger Drop es básicamente esta habilidad chutada. Es un contraataque al estómago que se hace fijando un objeto a un enemigo. O sea que para bosses es, para un boss, el Tiger Drop es. Y cuando te va a pegar, Kiryu reacciona pegándole un puñetazo súper rápido en el estómago. ¿Qué pasa? Que este ataque, cuanto menos hit tengas, más daño hace. ¿Qué significa eso? Que cuanto menos hit tengas, si haces el contraataque, más hit ganas haciendo el contraataque. Porque haces un huevo de daño y un montón de daño se traduce en un huevo de hit. Así que de un solo puñetazo, solamente haciendo un counter medio mal timeado, porque es súper fácil de triggearlo. Habéis visto ya la anterior pelea, o sea, lo he triggeado todo el rato, sin querer. Te pones en 2.5 barras de calor, básicamente, con un golpe. Y tú ya, pues ya, haces lo tuyo. Y es un counter, o sea que... No solo dejas al tío en la mierda porque le ha hecho el pedazo no quería verme esa... Soy gilipollas. Le dejas en la mierda porque es un ataque muy tocho, muy contundente que lanza al tío a tomar por el culo. Y además... Tiene un huevo el calor y hace más daño cuanto menos hit tengas. Es una estupidez, ¿vale? O sea, he jugado a 3 juegos de Yakuza. En los 3 está el Tiger Drop. Y los 3, en el momento en el que lo pillas, eres imparable. No hay boss que te tosa. No pueden. Simplemente no pueden bajarte los bosses. Igual te rodean 7 tíos, pues vale, puede. Pero un boss no te toca. Con el Tiger Drop le puedes cocer la solamente a Tiger Drops. Es acojonante. Es ridículo. Que este juego está hecho porque te cuesta un puto billón. En Kiwami es un rato de farmeo. Bueno, un rato. Ya veréis. Cómo se piden aquí habilidades en Kiwami. Mamá. Mejor mecánica ever. Esta es el tontín. Sin prisa. Tiene dragón, ¿no? Sí. Vale. Cuando quieras. ¡Oh, el counter! ¡Se lo he hecho sin querer! ¡Mamá! Vamos, es visible. Se puede ver, se deja ver que este modo es el de Brawler refinado. Claro que mola mucho, de Kiryu, en este juego, porque empiezas con Brawler y dices, la gente que ha jugado a Tochoku dice, coño, si esto es el estilo de Dragon de Dojima, ¿no? Luego haces el negocio, te dan el modo de Dragon de Dojima y ves la diferencia tan abismal que hay de uno a otro. Como uno es más refinado que el anterior, que son, en fin, en la línea de Kiryu, ¿no? ¡Pum, te pego! Pero... ¡Me jodas!
mejor hechos. No compré estamina. No, eso no, el otro. ¡Qué di! ¡Ay, qué mal lo he esquivado! Ya joder, si puedo comprar potis, de verdad. El estamina no sirve contra este tío. Bueno, sí, bueno, antes sí, ya no. Tengo tanta vida. Que las curas son... También esquive como el culo. Algo entiendo muy tampoco bien del juego es por qué cuando fijas a un enemigo con el LB, no con el. Sí, con el RB que diga, ¿por qué la cámara no se pone detrás de Kiryu? La puedes seguir moviendo, es algo que no entiendo, porque acabas. Eso acaba siendo en que no tocas la cámara para nada, para pelear. Y coño, te acabas moviendo y la cámara está en sitios muy incómodos. Como detrás del enemigo. Y es como, no me estoy viendo, ¿sabes? No sé dónde estoy. O no te, o yo, que soy tonto y no tengo. No sé. Distinguir la profundidad de las cosas. No por nada, es que soy gilipollas. No por nada, es que soy gilipollas. Vale. Tengo tantísima taurina porque coño, necesito el calor. Dame calor. Me hace falta. Para hacer los exploits al tonto este. Ahí está. Todo recto. Cuando acabe de subir todo, seguimos con la historia. Con Mayumi igual, eh. Ahora toca lo peñazo, no la subiste, es lo cansino. Farmearse los dineros. Bueno, con Mayumi no cuesta tanto, la verdad. Yo, manín. ¿Una fight me? Papos. El puto counter, qué asco.
esa patada, qué asco. La mía, Aikido, digo, ¿eh? Vale, suficiente. Las hostias que suelta Kiryu en este modo no son normales. Me cagué. Me dice caquita, ¿Cuánto le quito? ¡Dios! Pero bueno. Un poco. ¡Dios, lo que le he hecho! Adiós, cagaste. Le parto en dos con el modo Brawler, ¿qué pasa? ¿Desde cuándo tengo tanto daño con Brawler? ¿Que le hundo en la miseria de dos collejas? Que después con el dragón de Dima, el Brawler es la polla. ¡Qué estupidez! Que sí, que lo tengo todo subido, vale, pero tronco. What is this? Anyway. Solo queda las de billones, ¿no? De Rush. Correcto. Solo queda las de billones. Combo ágil. Ay, estornude, perdón. Porque le meto millones con el modo Brawler. O sea, el finisher del Brawler como que le quita media puta vida por la cara. Oye, guay, yo no me quejo. Ahora yo soy Mr. Shakedown. Ahora yo quito media vida por ningún motivo. Ay, mira, tenía que haber ido al templo. Ahora voy. Okidoki. Pues... estoy pensando si voy a avanzar más la historia. Yo diría que no. Yo estoy farmeando, me hace ilusión. Es que esto voy a hacerlo perfectamente fuera de cámara, ¿no? Pero coño, ya que estoy... me bajo a Mr. Shakedown una vez, tras otra, tras otra, tras otra. O los caracoles. Qué poco sube, tío. No, hombre, me cago en tu puño. Tengo otro billón. Esto es muy bueno. Esto está muy guay también, porque he visto lo visto, todo mete un huevo ahora mismo con Kiryu. Y falta este por subir. Ultra Hit Action.
O sea, chutarla es más las hit actions. Está bien. Vale, voy al templo. A ver cuánto me piden por el rompelímites. Que imagino que es para esto. El rompelímites. Para chutar el dragón de Dojima. Y por ende chutar más aún todos los tiros de pelea. Espero que sea eso. Yo, manín. Y me han pagado el dinero, tu puta vieja. Joder, pues no me quedan. Olor a rico. ¿Y qué me queda por hacer? De minijuegos, solo con los minijuegos me puedo costear ya el rompelímites. Pues son 24 para el perfume y 30. No lo sé, espera. O sea, 54 CPs. Tu puta madre. 54 CPs. ¿Cómo en 100? O sea, esto es un CP. A ver, pelea, por ejemplo. Un CP. Un 2. 3, 4. 5. 6. 7, 8, 8. Claro, esto ya se ha acabado todo. Ah, no, espera. 6. Tu puta madre, tu puta madre. Mira, de la discoteca. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. ¿No ha ganado esa? 9. 10 se puede, pero 11, 12, 13, 14, 15. No, 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 no. Oro. Se puede, se puede. Se puede. Vale, si se puede esta. No, 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 no. No. Se puede, se puede. Se puede, se puede, se puede. Ahora, carajo, que las. Hay que darlas por hechas ya porque soy un maestro. Y ya. Coñazo, pero se puede. Lo hago ahora mismo si quieres. Coñazo, pero se puede. Se puede. Sí, se puede hacer todo. Pues nada. Como eso me queda farmear. O va un poco por el culo. El streaming debe ser más cortito. Sí. Pero es que no hay nada más que hacer. Ahora mismo es sacarme yo las cosas que yo quiera sacarme. Y a tomar por el culo. Vale. Adiós.